hacer este testimonio al corazón de estas estrellas de nuestras teleseries, como Mari Carmen Arrigorriaga, porque tú habrás vivido tantas escenas de amor en las teleseries. Sí, varias. ¿Y cómo fue que te enamoraste verdaderamente de Christian Mason, que es un director de la televisión? ¿Cómo empezó todo? Bueno, empezamos a grabar juntos. Un día, indicándome en una escena, me dio un beso. Pero firme. Corto, pero firme. Ya. ¿Pero lo correspondiste o fue así? No, fue tan leve, fue tan corto, que yo me quedé así nomás. No muy helada, digamos. No. Y en el caso tuyo, interesante. Un aplauso para Mari Carmen, de Mason. Marcela, tú eres casada con un actor, ¿no? Lo que pasa es que parece que al director de esa teleserie, Herval Rosano, a él se le puso en la cabeza que nosotros hacíamos buena pareja y nos empezó a molestar por los parlantes, nos decía los batalladores. Ya están batallando, nos decían. Y porque nosotros conversábamos, qué sé yo, nos veía juntos, siempre nos molestaba. Y bueno, entre molestia y molestia, la cosa empezó, empezó a hacerse realidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Bueno, pasó un buen tiempo en realidad. Mientras grabábamos la teleserie, yo creo que deben haber sido como el... Fuimos muy amigos, ¿eh? Salíamos para todas partes, íbamos al cine, al teatro, a muchos lados, juntos con otro grupo de actores de la misma teleserie. ¿Y no pasaba nada, ni la manito? No, nada. Nada, nada. Pero sí, él me coqueteaba mucho a mí. ¿Qué te decía? Me decía cosas, me trataba distinto a las demás. ¿Cómo qué? No sé, uno se da cuenta, no te podría especificar qué. ¿Pero qué te decía? Porque yo a lo mejor aprendo de eso un poco. Ya. Ponte tú, se me sentaba muy al ladito así, entonces me hablaba como bien cerca, entonces siempre como que estaba muy... me abrazaba, qué sé yo. ¿Pero cuándo se atrevió? No, me atreví yo. ¡Ah! Eso le gustó, ¿ah? Un día, bueno, me dice, ¿me llevas? Claro, le dije, yo te llevo. Bueno, y fuimos conversando y ya la cosa en el auto se puso más romántica, digamos. Entonces yo estacioné el auto y le di un beso. Y en el caso de Carolina, con Oscarito, ¿cómo fue la cosa? Muerde, Oscarito. ¿Cómo fue esta cosa? A ver. Lo mío fue más difusivo, fue una cosa todo más rápido. ¿Pero cómo fue? A ver, tú llegaste al canal, lo viste a él. Él es un director, Oscar Rodríguez, ustedes lo habrán visto. Sí, pues. Un tipo parecido a mí, no sé, uno medio rubio, ya. ¿Y? No tiene ni medio parecido. ¿Cómo ni medio parecido? Ahora me dice una cosa totalmente distinta. Es lo simpático, no se enojen conmigo. Ya, ¿y? Bueno, yo llegué por primera vez al Canal 13. ¿Ya? Porque quería trabajar. Entonces tenía que hablar con Ricardo Larena o con Verónica Cheruti, que en ese momento estaban encargados de la producción de una teleserie. Y por esas casualidades de la vida estaba Oscar. Nos mirábamos, qué sé yo, se produjo esa cosa del amor a primera vista. Ah, sí. Entonces, claro, nos mirábamos, qué sé yo, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar, bueno, porque no nos conocíamos, primera vez que nos estábamos viendo. ¿Tú no estabas pololeando? Sí. Sí, las cosas hay que preguntarlas siempre completas, ¿eh? Bueno, y resulta que él me llamó y me dijo, bueno, cuéntame, qué sé yo, qué es lo que haces, en fin, porque justamente ando buscando a una persona para que haga un papel en la teleserie que voy a empezar a dirigir. Y bueno, yo le dije que hacía de todo, porque bailaba zapateo americano, que cantaba mejor que la de Simonetti, de todo. ¿Y cuándo fue el día del beso, ese beso que uno espera como de teleserie? Fue en su casa. ¿Después de cuánto tiempo? Fue justamente en el periodo en que estábamos grabando la teleserie Los Títeres. Ya. Él fue a repasar seguramente el libreto. Claro, claro. Yo fui a estudiar la letra un día a su casa y... yo estaba preparando unos huevitos, me acuerdo, en la cocina. Esto era la noche, ¿eh? ¿No? Y de repente entró, qué sé yo, ¿dónde está la olla? Aquí. De repente quedamos aquí los dos y... ¡Ah! El aplauso entonces para este...